doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días. Antes de arrancar, le quisiera agradecer en nombre de la revista de Interés Público por cedernos un poco de su tiempo para esta entrevista. Todo lo contrario, yo soy el que lo agradezco. Es un gusto. Primeramente quisiéramos consultarle respecto a la génesis del programa y los objetivos del mismo. Quisiéramos saber cómo nace y cómo se inserta institucionalmente el Programa Universitario de Derechos Humanos y cómo se vincula con la Facultad de Derecho. En un principio, el doctor Jorge Carpizo, que fue rector de la universidad, que fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente fundador, reunió un grupo de académicos para trabajar el tema de seguridad y justicia en un Estado de Derecho democrático. Ese era el tema al que nos convocó. Se organizó una gran conferencia internacional, vinieron especialistas de diferentes países, de América Latina, de Europa, a discutir sobre este tema específicamente, seguridad y justicia. Luego nos reunimos, los académicos convocados por el doctor Carpizo, para plantear qué debía hacerse en México para mejorar la seguridad y la justicia. Hay que entender que en México tenemos una gravísima crisis de inseguridad pública. México ha duplicado, triplicado su tasa de homicidios dolosos en los últimos dos lustros. Y por otra parte tenemos un muy serio problema de justicia penal, con un Ministerio Público sumamente ineficaz, que logra consignar ante los jueces a menos de 2 de cada 10 presuntos homicidas dolosos. Entonces ese es el tema que nos convocó. Hacemos el estudio de lo que se discutió en esa conferencia internacional y elaboramos un documento que hace propuestas al Estado para mejorar la situación en el tema. Y hay una serie de compromisos que asume la universidad. Y un compromiso es crear un programa de derechos humanos que ponga especial énfasis en los temas de justicia y seguridad. Entonces, el programa nace principalmente por este tema de justicia y seguridad. En el entendido de que tanto la seguridad pública como la justicia penal, como el acceso a la justicia, la recta procuración de justicia, la eficaz procuración de justicia, son derechos humanos. Se me designa como coordinador a principios del año 2012, y entonces por primera vez existe en la Universidad Nacional Autónoma de México un programa universitario de derechos humanos. El programa tiene las finalidades de vincular a los académicos que trabajan el tema de los derechos humanos, de difundir los derechos humanos entre las comunidades universitarias y en general en el resto de la población, capacitar servidores públicos en el tema de derechos humanos, difundir los derechos humanos, para lo cual tenemos una revista electrónica de periodicidad mensual que se llama Perseo. Esta periodicidad mensual nos permite dar un seguimiento prácticamente inmediato a todo lo importante: las resoluciones de nuestra Suprema Corte, las resoluciones de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los pronunciamientos de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, etc. Y es una revista que tiene peculiaridades muy interesantes porque, a diferencia de las revistas universitarias que tienen una periodicidad semestral, esta es mensual, y entonces es una revista que quiere ser muy ágil, con artículos breves, con noticias muy, muy actuales, etc. Y nace con una clínica jurídica, que en México es una novedad. Las clínicas jurídicas
en el país han sido muy pocas. Una muy exitosa ha sido la del CIDE, la del Centro de Investigación y Docencia Económica, que ha llevado casos realmente muy importantes con gran éxito, pero otras clínicas jurídicas han fracasado. Otras clínicas jurídicas han tenido problemas y han desaparecido. Y esta clínica se crea con muy poco personal, con una responsable que es Guadalupe, con un asistente y pasantes de licenciatura, pero también de posgrado, que vienen aquí a prestar sus servicios en forma totalmente gratuita. Se les paga con aprendizaje. En nuestras facultades de Derecho, los alumnos pueden graduarse sin ninguna práctica jurídica, y aquí los alumnos, los pasantes, vienen a litigar casos de derechos humanos. Entonces se forman en el aprendizaje, se forman en la promoción, en la asesoría, en el litigio de casos estratégicos de derechos humanos. Eso que usted me comenta respecto a que es un programa universitario, entonces, ¿cuál es la inserción institucional? ¿Con qué otras universidades, otras facultades trabaja o solo con la de Derecho? La gran mayoría de los pasantes de la clínica son pasantes de Derecho, pero hay pasantes de Psicología, de Trabajo Social, de Antropología. Entonces es una clínica que reúne a pasantes de muy diversas disciplinas, y pensamos que en la medida en que los casos vayan ameritando, podemos contar con colaboradores que provengan de muy diferentes licenciaturas y posgrados, de arquitectura, de ingeniería, de medicina, etc. ¿Y usted cuál me podría definir qué son los objetos del programa y a través de qué proyectos se desarrollan esos objetivos? Bueno, mencionaba los objetivos de difundir los derechos humanos, de litigar en algunos casos que consideramos muy relevantes de la materia, y también tenemos el objetivo de la investigación. Y ahí yo desde el principio pensé que debíamos investigar los temas álgidos de derechos humanos de México. Entonces hemos trabajado el tema muy doloroso de los migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos en pos de la tierra prometida, y que en México son víctimas del crimen organizado, y entonces la travesía les puede resultar sumamente desastrosa, pueden perder la vida, pueden sufrir gravísimos daños. Hemos investigado el tema de Procuración de Justicia, y tenemos una propuesta para una reforma profunda del Ministerio Público, para que llegue a ser una institución eficaz, confiable, etc. Tenemos un estudio sobre la policía, tenemos un estudio sobre prisiones, las prisiones mexicanas como en general, las prisiones de América Latina son un verdadero desastre, y estamos ahora investigando el tema de la población callejera. Tenemos dos programas permanentes que son el de indicadores, y una investigadora nuestra, la que se dedica a este tema, fue designada por la OEA como experta independiente, y el tema de la discapacidad. Empezamos por hacer un diagnóstico de cuál era la atención que nuestra universidad da al tema de la discapacidad, pero queremos ir más allá y proponerle al Estado políticas públicas en la materia. Básicamente son los temas en los que hemos trabajado. Son los dos grandes temas del programa universitario. Y le pregunto, ¿cómo nace dentro del programa las clínicas jurídicas? Desde que me hice la invitación para formar el programa, yo pienso que debemos tener una clínica y que debemos tomar las mejores experiencias que haya habido en el mundo en materia de clínicas, en el mundo y en el país. Hay quien lo veía con mucho escepticismo o con mucho pesimismo por el
por el destino que han tenido las clínicas en México, pero yo pensé que aquí teníamos posibilidades de armar una clínica. La clínica funciona con pocos recursos. Mencioné ya que hay una responsable y una asistente, y los pasantes voluntariamente vienen a prestar sus servicios. Desde el principio asumimos el criterio de no sacrificar nunca la calidad por la cantidad. Es decir, no llenarnos de casos que no podamos atender con todo profesionalismo, con toda eficiencia. Entonces, la clínica lleva pocos casos, pero los lleva con todo profesionalismo, y hemos tenido satisfacciones profesionales importantes en los litigios y en las asesorías en las que hemos podido participar. Y respecto a la conformación de las clínicas, ¿cómo se toman las decisiones vinculadas, por ejemplo, a la elección de los coordinadores de las clínicas? ¿Cómo, por ejemplo, qué grado de autonomía tienen para la elección de los casos? ¿Cuáles son los criterios que el programa, si es que les define algún criterio para la selección de los casos? Yo designé al responsable de la clínica libremente, sin ninguna injerencia, ni siquiera del rector, ni siquiera del director de la división de humanidades. Fue una decisión mía, y los casos también los seleccionamos con toda libertad, no tenemos ahí ninguna limitación. Hubo un caso muy interesante de una mujer que, trabajando en un centro que defiende derechos de las mujeres, fue víctima de hostigamiento sexual, y las agrupaciones, las ONGs de mujeres no la querían defender porque recibían financiamiento de esta institución, y aquí la defendimos con éxito. Entonces, tenemos una plena libertad para elegir los casos. Los criterios para elegirlos son: primero, que veamos que hay un tema de derechos humanos, que se han involucrado en derechos humanos. El caso puede ser individual o puede ser colectivo. Y en segundo lugar, que el momento en que se nos plantea el caso es un momento en que tengamos la posibilidad material de atenderlo bien, que no estemos saturados. Si estamos saturados, remitimos al interesado a otras instancias, ¿no? Que puede ser la Defensoría de Oficio, que puede ser alguna ONG que lleve litigios, etc. Y, por ejemplo, si hay sucesos puntuales que requieren atenciones específicas, como por ejemplo el caso del reciente terremoto en México, ¿eso ustedes hacen lugar en la agenda? ¿Tienen casos así que les sucedan, de situaciones particulares, coyunturales, que exijan la intervención de la clínica? Cuando es un asunto tan relevante como el de las víctimas del sismo, bueno, nos hacemos espacio, y siempre tenemos esa posibilidad. Ahora mismo estamos en entrevistas, Guadalupe está en entrevistas con damnificados por el sismo que pudieran tener algún reclamo jurídico. Y ahora, usted, respecto al programa universitario de derechos humanos y las clínicas jurídicas, ¿cómo cree que incide en la formación práctica de los abogados y las abogadas? ¿Qué tipo de perfil de litigante promueve el programa a través de las clínicas? De una manera fundamental, de una manera importantísima. Es abrirle al estudiante un horizonte de uno de los temas más importantes del proceso civilizatorio, que es el tema de los derechos humanos, y hacerle ver que él, con su práctica profesional, puede incidir en la vigencia efectiva, en el respeto efectivo de esos derechos. Entonces, no solamente aprenden lo que es la práctica forense, sino que además aprenden a tener una visión de la materia de los derechos humanos, y eso, esa es nuestra apuesta, va conformando también una postura ética que me parece importantísima en un abogado y en cualquier otro profesional. Y frente a esto que usted me comentaba antes respecto a la integración interdisciplinaria de las clínicas, ¿cuál considera usted que son las ventajas de esta integración interdisciplinaria con alumnos de distintas carreras de la universidad?
que los litigios juegan un papel importante en muy diferentes disciplinas. Se puede requerir un dictamen psicológico, se puede requerir el apoyo de un trabajador social, se puede requerir el apoyo de un médico forense, de un ingeniero, de un arquitecto para hacer un peritaje, etc. Entonces, es muy importante además que se rompa con este aislamiento entre las, este aislamiento absurdo, injustificado entre las profesiones, y que haya este diálogo entre abogados y otros profesionales, y que vean que pueden trabajar por un objetivo común que tiene que ver con el triunfo en algún caso específico de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál cree que es la importancia de la clínica como uno de esos proyectos, y por qué considera que otras universidades también deberían tener programas de clínica jurídica? Debería haber una clínica jurídica en todas las universidades, en todos los centros de educación superior donde se imparta la carrera de Derecho, por la formación que adquieren los estudiantes, los pasantes que trabajan en la clínica, y porque el tema de los derechos humanos atraviesa todas las materias. Entonces, todas las materias deben estar siempre con la vista en la prioridad de que se defiendan, de que se promuevan, de que no se violen los derechos humanos, cualquiera que sea la materia. Yo le quería consultar respecto a los desafíos del programa, tanto en materia general para el programa en sí, como en materia específica para las clínicas dentro del programa. El programa tiene un personal mínimo, es un equipo muy corto, muy poco numeroso de gente que trabaja aquí. No tenemos una sola plaza de académica para un investigador. Para nuestros proyectos, para nuestras investigaciones, tenemos que contratar por hora determinada algún investigador. Y lo importante es que contemos con los mejores investigadores, con los más sólidos, con los más comprometidos, y que nuestras investigaciones tengan el propósito de incidir en la realidad. Ese es otro de los objetivos que yo me planteé desde el principio. Tenemos en la UNAM un instituto de investigaciones jurídicas sumamente prestigiado internacionalmente, que hace investigaciones muy serias, sobre todos los temas jurídicos, incluido por supuesto el de derechos humanos. Yo me planteé que nuestro programa debía hacer aquellas investigaciones de problemas muy álgidos del país en materia de derechos humanos y que tuvieran la posibilidad de incidir en la realidad. No podemos nosotros, no tenemos la posibilidad de ejecutar las políticas públicas, pero sí la de proponerlas. Esas propuestas pueden incidir en la realidad, es decir, las autoridades, los destinatarios de las propuestas las pueden asumir o no, pero eso no depende de nosotros. Nuestra labor es en decir, hay este problema en el país de derechos humanos, hacer un diagnóstico muy sólido, muy riguroso, y decir, creemos que por aquí debe atacarse el problema para que se resuelva o se alivie, y en eso debemos ser muy sólidos. Respecto de la clínica, creo que la clínica ha logrado en poco tiempo hacerse de un muy buen prestigio. Yo creo que debe crecer paulatinamente. No soy partidario de los crecimientos violentos en un proyecto tan importante, para que pueda asumir nuevos casos siempre cuidando mucho la calidad profesional. Lo último que le quería consultar, pero creo que también está vinculado con lo que usted me venía relatando, ¿cómo es la relación del Programa Universitario de Derechos Humanos con otros actores? Usted me comentaba que tienen vínculos con el Instituto de Investigaciones de la UNAM, pero con otros actores externos a la universidad, como por ejemplo ONGs o instituciones públicas, como los ministerios públicos. ¿Cuál es la vinculación del Programa Universitario? A través de los casos que estamos llevando, o que hemos llevado, hemos tenido vínculos muy importantes con organizaciones de la sociedad civil interesadas, involucradas en los mismos temas, en el tema de migrantes, en el tema de personas con discapacidad, específicamente, por ejemplo, en el tema del
autismo. Entonces, siempre hemos estado abiertos a que se den esos vínculos con organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas que nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista, le agradecemos por toda la información que nos ha dado, seguramente será muy útil para poder difundir este programa universitario de derechos humanos en nuestro país y tal vez, quien dice, poder replicar estos programas. Fue un gusto, muchas gracias.